Desde hace años, de hecho, creo que fue la primera vez que estuvimos aquí en Panamá que hice una propuesta para cambiar el PDP, y es el que estamos utilizando ahora básicamente, que tenía mis dudas con el proceso de apelación, pero en aquel momento no propuse modificarlo. Posteriormente hubo una modificación al proceso de apelación en otro RIR y eso me dio pie un poco para tener en mente esto. Y bueno, lo que se trata básicamente es de que en el PDP actual el procedimiento de apelación es muy liviano, lo deja en manos del directorio, que además el directorio es la instancia que también hace la ratificación o no de las propuestas. Y bueno, me parece que no es suficientemente transparente y neutral. Porque entre otras cosas, si lo entiendo, el directorio básicamente debe de proteger a la organización, a la membresía, ¿no? Como digo, aunque el punto 3.3 del PDP indica que el directorio es responsable de las apelaciones, eso imposibilita, y de hecho ellos lo han comentado en varias veces, que se tienen que abstener de participar en la discusión de políticas, imposibilita que el directorio pueda participar libre y neutralmente en el PDP. Eso impide que miembros que además están muy involucrados en la comunidad puedan aportar en las discusiones, y además, dado que el directorio, como digo, es el responsable de la ratificación final de la propuesta y su obligación es defender a la membresía, al LACNIC como organización, pues hay una inherente, se quiera o no, falta de imparcialidad hasta cierto punto. Nadie puede humanamente ser 100% objetivo cuando sabe que luego tiene otro procedimiento sobre el mismo tema, ¿no? Hay otros detalles que no están especificados en el procedimiento de apelaciones y que son necesarias para no caer en vulnerar el PDP. Por ejemplo, no hay un plazo máximo de presentación de una apelación. Eso implica que alguien podría ahora perfectamente apelar a una propuesta de hace 2 años o 3 o 10 años, lo cual es absurdo, ¿ok? Es fundamental separar estas funciones, la ratificación y las apelaciones, como así ocurre en otros RIRs, en formas diversas. Cada RIR lo hace de una manera diferente, pero es importantísimo, bajo mi punto de vista, separar ambas funciones. Lo que estoy proponiendo, no voy a leer todo el texto, creo que no hace falta entrar en todos los detalles, pero lo que estoy proponiendo es, primero, un plazo máximo de apelación, que sería de 4 semanas una vez se ha oído la decisión de los moderadores, y una vez transcurrido ese plazo, que tenga el posible apelante un plazo máximo de nuevo de 4 semanas para presentar una apelación. Es decir, ahora mismo yo podría discrepar con los moderadores, ir a la lista dentro de 3 años y decir: no estoy de acuerdo con esto, a pesar de que se haya implementado una propuesta, y lo que quiero es que en lugar de X tiempo indefinido, que no tiene sentido, tengamos un plazo máximo, como digo, de 4 semanas y otras 4 semanas para presentar una apelación, si los moderadores evidentemente no toman en consideración esa reclamación, digamos, por decirlo de algún modo, en la lista. Al recibirse esa apelación, lo que estoy especificando es que el LACNIC actúe como secretariado y que mediante un procedimiento de llamada a voluntarios, especifique o seleccione, se seleccionen una serie de voluntarios de la comunidad, que lo que estoy diciendo es simplemente que cumplan una serie de requisitos, y es que no hayan participado, primero, que sea un número impar de miembros, y mínimo 3, que sean personas que están participando en el PDP, pero que concretamente en esa propuesta no hayan participado, porque así sabemos que esas personas, por lo menos públicamente, no han manifestado su opinión al respecto de la propuesta. Y bueno, establezco ahí una serie de plazos. Establezco un plazo para que los autores de la propuesta en discusión y que va a ser apelada la decisión de los moderadores puedan recusar a alguno de los participantes en ese comité de apelación. Creo que es algo importante, porque puede que, aunque no hayan públicamente dicho cuál es su opinión de la propuesta, puede que sea evidente para los autores que están en contra de la propuesta y que, por tanto, la apelación no va a proceder.
y poco más. Para no tener que definir el término de recusación, utilizo un artículo de la ley de Uruguay y así no tenemos que definir nosotros qué es la recusación. Durante el proceso de apelación, y esto es lógico, quedará pausado el PDP, es decir, no corren los plazos. Y una vez que el comité de apelación toma una decisión final, es vinculante, tiene que tomar esa decisión de forma consensuada en un plazo máximo de 4 semanas y básicamente eso sería el tema. Y entonces, lógicamente, como esa función ya no la tiene el directorio, la tenemos que eliminar del apartado 3.6 que actualmente dice que la función de apelación la tiene el directorio. Y esa es la última diapositiva. Gracias, Jordi. Esta propuesta no cuenta aún con un análisis de impacto, así es que vamos a iniciar el tiempo de discusión. Invitamos a todos a que compartan sus opiniones y comentarios sobre esta propuesta. En sala tenemos 2 micrófonos, los que están conectados vía Zoom, el botón de Q&A o el botón de pedir la mano. Así es que damos inicio al periodo de discusión. Micrófono, adelante, Patara. Sí, Ricardo Patara. Bueno, estoy en contra. O sea, en primer lugar, no me queda claro cuál es el problema que se intenta solucionar. Se supone acá que el proceso actual no es neutro ni tampoco imparcial, pero no hay, no veo dónde está ese problema. ¿Cuándo pasó que alguien no fue neutral o fue parcial en una decisión? Pero además de eso, ese es el punto principal, pero hay muchos puntos acá que me generan mucha preocupación. El texto está un poco confuso, porque en un momento habla que la apelación se inicia en la lista, los moderadores tienen 4 semanas, pero también se indica que la CNIC va a actuar como secretaría, tiene 2 semanas, no queda claro, son procesos paralelos, ¿cuándo inicia uno? ¿Cuándo termina otro? ¿Cuál es la función de cada uno? Sí, el texto está un poco confuso. Me preocupa también eso de que el apelante puede solicitar que se remueva un miembro de del comité de apelación. Eso genera un problema, ¿no? Porque le da el poder al apelante de seguir quitando personas del proceso y nunca se termina. No tiene sentido. Y lo más preocupante es que es vinculante. O sea, lo que decidan 3 personas, puede ser el peor caso, tienen que implementar. No importa la decisión del board, no importa la decisión de comunidad. O sea que totalmente en contra. Ricardo, la decisión del board está siempre por encima y posterior al proceso de apelación. Porque el board puede ratificar o no. Lo que se trata es de quitar esa función del directorio. Yo creo que, y lo digo porque además yo he presentado 2 apelaciones, un detalle que no he comentado es que el proceso de apelación ahora mismo ni siquiera dice que sea público. En la primera apelación que yo presenté hace muchos años sí se hizo público, pero una apelación que he presentado hace, no sé, 3, 4 meses, 5 meses, no recuerdo, 6 meses quizás, después del evento anterior, la decisión se me ha comunicado a mí mucho más tarde de lo que correspondía, no importa, lo entiendo, el directorio ha necesitado más tiempo para resolverlo, pero si lees el documento de apelación, que además no ha sido hecho público, como yo entiendo que debería de ser público, realmente se ve que el directorio está tomando una decisión que no tiene nada que ver con lo que se estaba apelando y está, en este caso, tendría que explicar todo para que se entendiera bien, pero en este caso está defendiendo la posición de moderadores, de staff y de membresía, no de la comunidad. Y ahí detecto una clarísima evidencia, bajo mi punto de vista, de falta de neutralidad. Pero además es que el propio directorio en varias ocasiones ha dicho que ellos se tienen que relegar de participar precisamente por ese conflicto de que son el responsable de apelaciones en el caso que las haya. Entonces, precisamente les liberamos de esa responsabilidad para que no tengan ese problema. Respecto de los plazos, de verdad, yo creo que está muy claro. El primer plazo, que es de 4 semanas,
Es el mismo, lo que pasa es que hoy no dice qué plazo hay, es el mismo que dice el procedimiento actual, que dice que si alguien no está de acuerdo con la decisión de los moderadores tiene que ir a la lista, pero no dice en cuánto tiempo. Entonces, una vez que vas a la lista a pedirle a los moderadores públicamente, creo que os habéis equivocado, por favor, reconsiderar vuestra posición, entra al siguiente plazo y así sucesivamente. O sea, de verdad que si se lee, creo que está muy claro, pero si hay un problema de que no está claro, hacemos un diagrama de estados para que se entienda mejor. Pero creo que ahí no hay duda, de verdad. Adelante, Arturo. Arturo Servín, Google. Creo que la única persona que ha tratado o ha hecho apelaciones ha sido tú. Entonces, a lo mejor debía de llamarse la política de apelaciones de Jordi cuando no está contento con lo que resuelve la comunidad y quiere que se haga lo que él decide. Y ya siendo un poco más en serio, estoy en contra totalmente de la política. Creo que trata de resolver un problema que no existe. O sea, el problema no existe. O sea, no hay ningún problema. También, como lo dijo Ricardo, es súper compleja. Creo que también tiene errores fundamentales. Por ejemplo, dice que el director de la INIC no es neutro. El board de la INIC es totalmente neutro. El board de la INIC lo que está buscando no es favorecer a la membresía. Lo que está buscando es lo mejor para la INIC. Y en ese contexto tiene que evaluar muchísimas cosas para poder tomar buenas decisiones. Entonces, no creo que cualquier comité, que ahorita voy a esto, tenga una mejor disposición o sea mejor para tomar una decisión de algo complejo que el board. O sea, el board es creo el lugar perfecto o la gente perfecta para hacer eso, ¿no? Porque son los que conocen perfectamente todo y los que están buscando al final de cuentas lo mejor para la CNIC. Entonces, esa es una. También lo que dices es que se no participan en el PDP y que eso los hace no neutrales. No participan en el PDP precisamente porque quieren no influenciar a la gente con las decisiones que ellos tienen, que ellos a lo mejor personalmente opinan. Entonces dicen, yo no opino porque no quiero influenciar a la gente. Entonces, esa es la razón fundamental por la que el board muchas veces no opina en el PDP. Porque además saben que si hay apelaciones o hay cosas complejas, ellos tienen que ser totalmente neutrales. Entonces, creo que eso está totalmente equivocado. Y además, es un proceso que está sobre ingeniero, o sea, tiene muchísima sobre ingeniería, o sea, es complejo, es complicado. Otra cosa, ¿quién va a definir al comité de apelaciones? O sea, ¿cómo vamos a saber que ese comité de apelaciones es neutral? O sea, de entrada ya tenemos un problema para decidir que el comité de apelaciones es neutral. O sea, ya tenemos a alguien que es neutral, ¿para qué inventar el hilo negro otra vez? Entonces, igual vuelvo otra vez a lo que decía yo antes, tratar de resolver problemas que no son importantes. Estamos aquí invirtiendo un montón de tiempo en cosas que solamente creo que tú eres el único que cree que son importantes. A lo mejor es porque solo me ha ocurrido a mí. Habría que preguntarse por qué te ha ocurrido solo a ti. A lo mejor es porque participo más y por tanto tengo más posibilidad de que me ocurran estas cosas. O porque la participación que tienes a lo mejor para los demás no es importante, pero tú crees que es importante y cuando lo pegas a la decisión no te gusta la decisión y quieres seguir tratando de encontrar que alguien te garantice o te diga y haga la estimación de sí, Jordi, es importante. No es esa la cuestión. Cerramos. La cuestión es que si el PDP no dice nada de que los moderadores, que fue la apelación concreta a la que me estoy refiriendo, los moderadores pueden censurar, no pueden censurar y no puede haber luego un directorio que te diga que está todo bien. Porque estoy seguro de que si eso lo llevo a los tribunales, es imposible, y lo he consultado con 3 abogados diferentes, es imposible que acepten eso con los textos del PDP en la mano. ¿Ok? Entonces, si lo digo, lo digo con razones fundadas. El tema de, quizás expliqué demasiado rápido el tema del comité de apelación. Quizás hay detalles que me salté al explicarlo, pero creo que está bien definido. Y luego, el otro tema que has comentado, yo no he dicho que no sean neutrales por no participar. He dicho que precisamente porque son miembros muy involucrados en la comunidad, estamos perdiendo su participación. Y una de las cosas, me refiero al directorio, y una de las cosas que nos falta es participación. Si el directorio no tuviese que ocuparse de las apelaciones, podríamos contar con su apelación. Y creo que son 10, 12 personas, no recuerdo ahora mismo, que son muy importantes en la comunidad. Y, por tanto, es importante su participación y sus opiniones. Pasamos a la siguiente pregunta. Franco, adelante. Tenemos a Fernando Frediani en el Zoom. ¿Es micrófono o es
pregunta. Micrófono. A ver si habilitan el micrófono, porfa. Fernando, hola. ¿Nos oyes? Sí, adelante, Fernando. Hola. Yo soy contrario a la propuesta. No entendí bien el principio de la propuesta. Si uno de los objetivos del autor es permitir que los miembros del board participen de las discusiones mientras sean miembros de la directoría del board. Pero yo creo que eso está mal, independientemente de que el directorio sea responsable de las apelaciones. Se va a tener que rectificar. Y aunque el board genere esas discusiones, eso puede tener repercusiones. Entonces, si el board se puso a disposición de los miembros para ser candidato, bueno, debe en el periodo de la elección abstenerse de cualquier comentario para evitar conflictos de interés. Bueno, en cuanto a al comité de apelación, no creo que debe ser elegidos libremente por el board. Si llega a existir por algún formato, hay que elegir bien, porque hay un riesgo muy grande en el mérito de la apelación. Si nosotros tenemos personas involucradas directamente con la propuesta apelada, con los moderadores, y que no se declaren impedidos, entonces el criterio que se debe seguir debe ser discrecional por el board, solamente específicamente para el caso en cuestión, o simplemente mantener como es hoy. El mismo board tener la prerrogativa de evaluar la apelación. El proceso de apelación va estrictamente en contra de decisiones procedimentales, no sobre un consenso. El board no va a reevaluar un consenso, si hay consenso, si no hay consenso. Si una decisión sí fue en contra del PDP, si violó al PDP, no para revertir una decisión de consenso. Entonces, creo que el board como comité de apelación sigue estando muy bien equilibrado para realizar el trabajo. Oscar, adelante. Gracias. Salvo que quieras agregar algo, Jordi. Está, adelante, Oscar. Gracias, Oscar Robles, del ACNIC. Bueno, primero le voy a pedir a la autora, Jordi, que cuide las acusaciones que hace en su justificación de esta propuesta, porque al menos desde nuestra lectura parece que hace acusaciones sobre la imparcialidad del directorio. Me parece que se erige como órgano supremo de justicia, que no es apropiado para empezar, y si hubiera algo, quisiéramos saberlo antes de que establezca estas aseveraciones. Segundo, la respuesta a la apelación no se hizo pública, no porque no la quisiéramos transparentar, sino fue porque la acusación, la apelación que hiciste, no la hiciste pública, no la hiciste a la lista de políticas, la hiciste directamente al directorio. Si tú lo hubieses hecho a la lista de políticas, publicamos la respuesta, ¿sí? Si tú quieres que la hagamos pública, la publicamos. No es ningún problema para nosotros publicar. Tratamos de proteger tu privacidad, la confidencialidad, pero si tuviste algún problema o si querías haber visto esa apelación, respuesta de la apelación publicada, pudiste haber enviado un correo solamente, un mensaje, Jordi. Si alguien nos envía mensajes, eres tú, y no enviaste ese correo. Y vienes aquí públicamente a culpar o a acusar, me parece injusto, inapropiado, y una pérdida de tiempo para tanta gente que vengas a hacer esa acusación. Oscar, déjame que te conteste muy rápido. Segundo, respecto a tu propuesta concreta, sin perjuicio de que hagamos el análisis de impacto, no voy a manifestarme sobre el contenido, porque aun y cuando se corrijan muchos detalles, me parece que parte de una ilusión que tú has comentado varias veces y que me parece apropiado volver a corregir. Tú has dicho que la comunidad está por encima de la institución. No, así no funciona acá. Si funciona en otro lado, perfecto. Allá, las otras regiones, el otro lugar, no sé a quién te refieras que funciona así. Eso es otro lugar, otra institución. Acá no. Acá creamos LACNIC y LACNIC desarrolló el proceso de políticas solamente para los recursos. Acá no hay una comunidad constituida con procesos que puedan determinar, cambiar o remover al directorio. Acá existe una organización, una institución que tiene que velar por sus riesgos operativos, jurídicos, financieros, y es el directorio a quien ha confiado la membresía para que asuman esa responsabilidad. No puede ser que la comunidad le
le ordene al directorio que este comité de apelación, que delegue en este comité de apelaciones. El directorio podría delegar en un comité de apelaciones, pero no debe estar en el PDP. Esta puede ser una decisión del directorio, como ha sido la delegación de otras funciones estatutarias en el staff o en comisiones. Por último, respecto al que consultas con abogados, no necesitas consultar a tres abogados. Si consultas a uno y es suficientemente competente, no tienes que pedir más que una opinión. Nosotros también tenemos un abogado y sabemos que lo que estamos haciendo es adecuado. Bueno, por el momento sería todo. Gracias. Óscar, la primera apelación que se hizo también fue publicada en la lista por vosotros directamente. La lista no admite adjuntos, no se puede mandar un adjunto a la lista, con lo cual no puedo publicar en la lista ni la apelación, yo no, pero vosotros sí. Es decir, yo no he querido mantener la privacidad, ni muchísimo menos porque no tengo nada privado en una apelación, obviamente. Pudiste haber enviado texto plano, no tenía ningún attachment gráfico por el estilo. No hay límite de caracteres, por cierto, en la lista. No suelo mandar texto plano en estos casos, suelo mandar un PDF y lo retira la lista. Pero bueno, eso es otro debate. No puedo estar de acuerdo con lo que dices de que la membresía esté por encima de la comunidad. En eso no puedo estar de acuerdo y no es aquí ni en ningún otro RIR. La membresía es un subconjunto de la comunidad. Yo no digo que la comunidad pueda imponer algo a la membresía, ni muchísimo menos. De hecho, por eso está el rol de la ratificación o no ratificación. Rápidamente, si revisan el PDP original, quienes estuvimos en la definición de ese PDP original, primero lo realiza Germán Valdés, empleado de NIC México, quien participaba en este proceso como parte de los pioneros de este ejercicio. Cuando se crea la ACNIC, ponemos ese documento, ese borrador de políticas para discusión de una comunidad abierta cuando ya existía la ACNIC. Segundo, las primeras versiones del PDP incluyen a la Asamblea de Asociados con funciones de la Asamblea de Asociados para cancelar políticas que no sean apropiadas. Lo quitamos no porque eso haya cambiado. No ha cambiado absolutamente nada. Lo único que dijimos, esto no es práctico. Finalmente, el directorio lo puede hacer por, obviamente, un mandato de la Asamblea que no necesariamente tiene que estar acá. Pero eso no ha cambiado, Jordi. No sé si no estuviste en aquel entonces o no te acuerdas, pero existía explícitamente el rol de la Asamblea porque así lo definimos, así estaba diseñado. Eso no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con ello. Y eso no quiere decir que la comunidad tenga que estar de acuerdo con ello. Pasamos a la siguiente pregunta. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Ibarra. Yo soy una de los cinco miembros del Comité de Ética del ACNIC. Me parece relevante resaltar y comunicar que el ACNIC cuenta con un código de ética y un código de conducta a observar en las reuniones presentes, comunicaciones en línea. Es solo un recordatorio, invitamos a todos a revisarlo y a recordar que existe el Comité de Ética del ACNIC. Gracias. Gracias, Adriana. ¿Alguna pregunta a Zoom? Bien, entonces gracias a todos por compartir su opinión. Agradecemos al autor. Un aplauso para Jordi. Me quedo. A la siguiente. ¿No? Te llamamos. Ahora vamos a medir la temperatura en sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Recordamos que en la herramienta de Zoom aparece un botón que dice votación, pero no es una votación, sino que vamos a evaluar la temperatura en sala y la aceptación de la propuesta presentada. Pedimos al staff que nos ayuden con el conteo. Aquellas personas que estén a favor de la propuesta, por favor, levanten la mano y la mantengan un minuto. Gracias. Aquellas personas que están en contra de la propuesta, por favor, que levanten la mano. La mantienen así un minuto. Manténgalo levantado. Ok, muchas gracias. Pueden bajarla.
Aquellas personas que se abstienen, por favor, levanten la mano. Pueden bajarla, muchas gracias. La propuesta LAC 2024-2 en su versión 1, procedimiento de apelación, culmina sus 8 semanas de discusión inicial el día 4 de junio del 2024, por lo que a partir de ese momento y hasta dentro de 2 semanas vamos a notificar a la comunidad si esta propuesta alcanzó consenso o no. Invitamos a seguir la discusión en la lista de políticas. Continuamos ahora con la propuesta LAC 2023-4, versión 2.